Enrique Tábara es sobreviviente del COVID-19. Algo que me motivó a mí tomar la decisión de ir al hospital fue porque el dolor en la espalda, los pulmones, realmente un decaimiento total. Si tomé la decisión de ir al hospital fue realmente porque me sentía morir. Este ecuatoriano salió del centro médico hace más de 4 meses, pero aún vive las secuelas de la enfermedad. Yo no puedo caminar normalmente. Tengo prácticamente una debilidad totalmente en las dos piernas, pero más en la derecha. Si me toca subir una escalera, sea de 2 o 3 escalones, yo lo veo como una eternidad. Enrique no solo siente el paso del virus físicamente, pues este también ha afectado la economía familiar. Gracias a Dios, de alguna u otra manera he podido tener algún tipo de ingreso como para subsistir, pero mi físico no me permite más allá de lo que yo he vivido. Expertos aseguran que es muy pronto para determinar cómo será la recuperación de cada paciente. Hay personas que incluso habiendo estado muy severamente enfermas se recuperan más rápidamente que otras que teniendo menos enfermedad severa tal vez se encuentran con más secuelas a medio y largo plazo. Y entonces es algo que vamos a tener poco a poco que ir aprendiendo y realmente pues no conocemos todo. Y como lo explica el doctor Javier Pérez, estas pueden variar. Estamos observando que muchos de los pacientes tardan 3, 4, 5 y más semanas incluso en llegar a una recuperación. Los pacientes sienten debilidad muscular, una falta de energía, una falta de fuerza. Del día van perdiendo dicha energía y se van sintiendo peor. Mientras Enrique hace terapia física en su casa, espera que los ciudadanos no tomen a la ligera esta enfermedad que a él le cambió la vida. El doctor Javier asegura que quienes estén viviendo las secuelas del coronavirus no quiere decir que no se van a recuperar. De hecho, dice que la probabilidad de hacerlo es muy alta. Información desde Astoria, Queens, Carolina Ardila.